La Brigada Teporingos es un grupo de voluntarios que trabajan combatiendo y previniendo incendios forestales en el noroeste del estado de Morelos, abarcando parte de los bosques de la Ciudad de México y del Estado de México. Desde hace 3 años se conformó este equipo en el municipio de Huitzilac y han enfrentado grandes incendios como los ocurridos en el año 2021. En esta temporada del año es cuando los brigadistas se enfrentan a incendios más constantes, pues en los últimos meses del 2023, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, se presentaron 31 incendios en Morelos. Se inicia en febrero, casi siempre es como el arranque oficial, y va terminando en la temporada de lluvias, que es por allí de julio. En este año, pues han iniciado antes de lo previsto y se prevé que va a ser un año muy difícil para nuestros bosques, para los brigadistas también, quizá un poco más fuerte que el año pasado. Cada año va en aumento. Y cada año se nos dice que este año va a ser más difícil que el anterior. Expresó Ariadna Román, miembro activo de Teporingos. Frente a esta situación que se aproxima y que ya se ha hecho presente, Diego García Hinojosa nos compartió que la lucha para combatir estos incendios inicia principalmente desde la prevención con brechas cortafuego. Lo que tratamos de hacer siempre en esta zona es tener los suelos limpios para tener rutas de acceso si se tuviera algún incidente, que es lo que no queremos y queremos evitar. Y bueno, parte del trabajo que se hace es remover la hoja que ya está hasta llegar al suelo mineral, y es como la función que cumple la brecha cortafuego. Cuando llega al fuego, pues nos sirve como para barrera o también para contrarrestar el incendio. Para esta brigada, el constante trabajo de capacitación con nuevos integrantes es primordial, ya que serán los futuros miembros que arriesgarán su vida frente al fuego. María del Carmen Cinta, Juan Domínguez, Alberto Zarazúa, Marco Carvajal, Susana Carvajal, Delfino Vargas y Virgilio Camadurán son algunos de los voluntarios que cada 15 días suben a los cerros de Huitzilac a realizar trabajos de prevención. Cabe señalar que el esfuerzo de Teporingos ha sido reconocido, ya que el día de ayer les fue entregado el premio al mérito forestal en el estado de Morelos 2023. Va a ser un reconocimiento a la labor que se está haciendo ya por todos estos años que llevamos como comunidad Teporingos, pero que a su vez algunos miembros de comunidad Teporingos llevan toda la vida haciendo este trabajo. El día de mañana, sin bosques, de verdad, no vamos a tener nada de agua y no vamos a tener ni siquiera de dónde traerla, ¿no? Entonces, es bien importante estar cuidando nuestros bosques en prevención. Y también en combate, ¿no?, de incendios, pero principalmente lo importante aquí es prevenir, y es justamente lo que estamos haciendo nosotros.